del sector social, vivienda, educación, todos los temas que tratamos aquí en la Fundación Compartir. Hoy quisimos reunirlos a ustedes para conversar acerca de un tema muy importante, que son los nuevos estudiantes que van a llegar a nuestros colegios y que va a ser muy importante acogerlos dentro de nuestra nueva realidad del país. Les agradezco mucho haber respondido a nuestra invitación y le doy la bienvenida especialmente al subsecretario de Educación, subsecretario de Calidad, al doctor Iván Gómez, que nos va a acompañar hoy. Y muchas gracias a Luz Amparo por haber organizado esta reunión. No quiero quitarles tiempo, le dejo la palabra al subsecretario. Sí, Luz Amparo, muy bien. Gracias, Marcela. Buenos días. Buenos días. Un saludo también en representación de la Secretaría de Educación. Muchas gracias a todos en la Fundación por invitarnos y por tenernos en cuenta para estos espacios. Pues ustedes bien saben que ayer fue un día histórico, un paso grande para la sociedad colombiana, digamos el momento inicial para la construcción de una sociedad, una que nosotros creemos puede ser más equitativa, que puede ofrecer más oportunidades, y el primer paso para eso nace precisamente la educación. Como decía Luisa, tal vez uno de los retos más grandes son los chicos que vamos a recibir, los anhelos, las vocaciones, las búsquedas, las exploraciones, cada una individual, muy importante, muy valiosa, pero sobre todo una oportunidad histórica para nosotros, teniendo en cuenta la coyuntura social en la que estamos. Entonces, este evento que organiza la Fundación es importante en la medida que articula actores del sector, nos pone a reflexionar y a pensar sobre diferentes temáticas. Hoy tenemos un encuentro bastante importante para aquellos que no han venido, bienvenidos. Trabajamos de la mano con la Fundación para crear otros espacios y otros escenarios. Ustedes encontrarán otro tipo de programas en los que estamos trabajando precisamente para visibilizar y reconocer las prácticas de la comunidad educativa y darle también un escenario donde se dignifique primero, pero segundo, sean apalancadas a otros escenarios donde las necesidades y las carencias también son importantes. Entonces, también como Luisa, para no quitarles mucho tiempo, muchísimas gracias, bienvenidos, y estamos a su servicio como servidores públicos, obviamente, pero también dedicados de corazón a esta misión de acompañarlos en lo que ustedes consideren. Gracias. Yo quiero presentarles a los panelistas. Está en primer lugar Luz Marina Lara Salcedo, ella es la investigadora principal de este estudio que nos van a compartir hoy. Ella es doctora en educación, trabaja en la Universidad Javeriana como investigadora y profesora. Muchísimas gracias, Luz Marina. Nos encontramos también con tres co-investigadores que nos acompañan hoy, que también van a ser panelistas. Está Henry Camilo Bejarano Zanahoria, él es director de investigación de la Corporación de Educación Tecnológica con subsidio Elbus Group. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por estar acá. Y hay dos docentes orientadores que nos acompañan hoy también, que son Jenny Marcela Manrique Rodríguez. Ella es docente orientadora de la institución Almirante Padilla en la localidad de Usme, y Andrea Marcela Rodríguez, docente orientadora de la institución educativa Tabora de la localidad de Cativá. Muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos que sea de mucho provecho esta socialización del estudio. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la asistencia y la aceptación a la invitación que nos hizo compartir para venir a conocer los resultados de la investigación, que es el tema que nos convoca hoy, y sobre todo un trabajo dirigido muy particularmente a los orientadores que trabajan en las instituciones educativas de la Secretaría de Educación del Distrito. Entonces, pues el tema que nos convoca para hoy es población desvinculada y desmovilizada en el contexto escolar, rutas y protocolos. Este conversatorio que vamos a tener surge en el marco de un proyecto de investigación que adelantamos
en la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación, con estudiantes de la maestría que en ese momento estaban cursando su segundo semestre. El título del cuaderno de investigación fue Prácticas de Orientación y de Reconocimiento dirigidas a niños desvinculados y jóvenes desmovilizados de los grupos alzados, armados ilegales en la educación básica y media. Estudios de caso en algunas instituciones educativas del Distrito Especial. Este proyecto se desarrolló entre enero de 2014 y noviembre de 2015. Lo adelantó el Grupo de Investigación Educación para el Conocimiento Social y Político de la Facultad de Educación, siendo los investigadores, pues la investigadora principal que les habla, Luz María Lara Salcedo, y los co-investigadores, el doctor Ricardo Delgado, quien también se encuentra acá. Ricardo, por favor, te pones de pie, es el director del Grupo de Investigación y nos acompañó como co-investigador, también los estudiantes que ya hoy ya son egresados y a su vez son orientadores, Giovanna Carolina Farfán, que no pudo acompañarnos hoy en la mañana, Jenny Marcela Manrique, que ya se presentó, Marcela nuevamente, Andrea Marcela, co-investigadora, y Henry Camilo Bejarano, nuestro co-investigador también. Bueno, este problema de investigación, ¿de dónde surge o por qué nos llevó a formular el proyecto de investigación? Pues en primer lugar, porque en ese momento, haciendo un rastreo, nos dimos cuenta que básicamente no existía una línea de base de los factores psicosociales con los cuales llega la población desvinculada y movilizada a la sociedad civil en su proceso de reintegración y en particular pues en el contexto educativo. La intención tampoco era levantar una línea de base porque ese es un trabajo muy extenuante y que creo que ya venía adelantando en su momento la Universidad Externado, pero sí queríamos aproximarnos a esa problemática psicosocial con la cual está llegando esta población por un lado y por el otro, pues aproximarnos y voltearla desde el trabajo que venían adelantando los orientadores en su momento. Otra razón que nos impulsó fue pues, el ver que las instituciones, los orientadores de las instituciones educativas que se vienen enfrentando a esta problemática, pues no tienen una formación, les ha tocado asumirlo pues, de manera intuitiva, de pronto con algunos cursos que han adelantado, apoyándose entre ellos, pero realmente no contaban en su momento con un proceso de capacitación y formación para asumir esta responsabilidad tan grande en su trabajo. Y por otro lado, pues, frente a estas carencias de formación para los orientadores, me interesó apoyarlos en el marco de una educación para el posacuerdo y en particular pues, para los retos y desafíos que nos está pues, demandando el actual proceso de paz a la educación. Entonces, ¿cómo vamos a responder frente a esos retos y desafíos desde el campo de la orientación escolar? Justificaciones que argumentan también pues, la selección del problema. El sistema educativo, como ya hemos visto, o se puede decir, no se encuentra preparado para acoger a esta población de la mejor manera posible. Se requiere conocer desde el servicio de orientación cuáles son esas problemáticas más recurrentes y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje, como también las necesidades de acompañamiento que esta población demanda, para evitar la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, atender las dificultades o los problemas de aprendizaje que se puedan presentar, prevenirlos y favorecer la integración, entre otros. Asimismo, se reconocen las necesidades de cualificación que requieren los orientadores escolares para favorecer esas prácticas de reconocimiento, de acogida, ¿no?, de inclusión para esta población, con el fin de construir conjuntamente con ellos, con los orientadores, unos protocolos y rutas de atención para poner a operar las disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Entonces, redondeando, ¿cuál fue nuestra pregunta de investigación? ¿Cuáles son las prácticas de orientación y de reconocimiento que favorecen los procesos de reintegración de la población desvinculada y desmovilizada en los colegios distritales? Y cómo a partir de allí se construyen rutas y protocolos para su adecuada atención. Aquí vale la pena aclarar que población desvinculada al niño, a la población infantil, a todos los niños
sujetos menores de 18 años que por lo general siguen la ruta de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y población desmovilizada, pues a los jóvenes y adultos mayores de 18 años que se integran al proceso de reintegración de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica. Entonces, desvinculada a uno de los menores de edad, a los niños menores de 18 años, y desmovilizada a los jóvenes y adultos mayores de 18 años. Objetivos de la investigación, aquí pues resumidos, el objetivo general: comprender la problemática psicosocial y los factores de riesgo de niños desvinculados y jóvenes desmovilizados de los grupos armados ilegales que inciden en los procesos educativos y formativos, con el fin de promover en las instituciones educativas, en particular en la educación básica y media, prácticas de reconocimiento y de inclusión. Esta categoría tan potente, prácticas de reconocimiento, a continuación la va a ampliar un poco más el co-investigador Camilo cuando le dé la palabra. Entonces son dos frentes: prácticas de reconocimiento y de inclusión. Como objetivos específicos pues, sintetizados, tenemos identificar las prácticas adelantadas por los orientadores en su trabajo de atención y seguimiento con la población desvinculada y movilizada en las instituciones educativas distritales, y establecer una ruta de atención, intervención y seguimiento para la atención de esta población en el marco de su proceso de integración en el aula en las instituciones educativas distritales. Aspectos metodológicos. Ustedes se preguntarán, bueno, esta investigación, ¿cómo la llevamos a cabo? En primer lugar, quiero decirles que es una investigación cualitativa que se abordó desde una perspectiva socioconstruccionista, la cual plantea pues, que el conocimiento es una construcción social. El conocimiento no se encuentra en la mente de las personas, sino que el conocimiento se desarrolla a través de las interacciones sociales con las personas, los unos con los otros, donde esas pautas de relación y el lenguaje que utilizamos van generando conocimiento. Entonces era una perspectiva muy fértil y muy apropiada para pensar, abordar esta investigación desde el trabajo que vienen adelantando los orientadores con la población desvinculada. Desde esta perspectiva se propuso comprender, a partir de la narrativa de los orientadores escolares, el contexto de los desvinculados y desmovilizados, considerando su tránsito a la vida civil y al contexto escolar, para aproximarse a la forma como son vividos y sentidos por ellos. Entonces, desde ese conocimiento que nos aportaron los orientadores, nos aproximamos a esos procesos intersubjetivos que se dan en la población desvinculada y desmovilizada, y cómo ellos se van, digamos, reinventando y reconfigurando su tránsito a la vida civil para hacerse a un lugar a la sociedad civil, un lugar en el que necesitamos vincularnos, porque si hablamos de desvinculados, o sea, personas que no tienen un vínculo, que se desvincularon de su grupo armado, necesitamos entonces que en la sociedad civil se creen vínculos, sobre todo afectivos, que son los más fuertes y los más potentes, para acogerlos y lograr pues aportar a su proceso de reintegración de manera efectiva desde el ámbito escolar. En línea pues, con la perspectiva teórica que les mencioné, que es el socioconstruccionismo, el diseño metodológico pues acudió a un enfoque narrativo, entendiendo que a partir de los relatos construidos desde la experiencia de los orientadores, se propicia y se voltea la comprensión de los procesos de reintegración de la población desvinculada y desmovilizada. El enfoque narrativo, les comento también que es una modalidad de investigación muy fértil para trabajar en el campo educativo, y de hecho muchos maestros ya lo vienen trabajando, sobre todo las investigaciones que se han adelantado en él, en la cual he visto una amplia producción de los maestros desde el enfoque narrativo, trabajando por ejemplo los procesos de reconstrucción de memoria, de memoria de las víctimas que acuden a sus instituciones educativas, incluso memorias de sus mismas instituciones educativas y de sus docentes líderes. Entonces esta modalidad de investigación ha tenido mucha acogida en el sector nuestro, y nos permite ampliar y comprender de una manera más aprehensiva y más rica el conocimiento y todo lo que sucede no solo en el mundo escolar, sino las interacciones
que estamos investigando desde el punto de vista de los implicados. Las técnicas de recolección de información que utilizamos fueron la entrevista semiestructurada a orientadores y un grupo focal. Trabajamos con orientadores de tres localidades, de la localidad de Kennedy, de Ciudad Bolívar y de Usme. Bien, ahora le voy a dar la palabra a nuestro coordinador Camilo, quien nos va a hacer una aproximación bien interesante a la categoría de reconocimiento. Miren el título tan sugestivo que le puso a su diapositiva, de la invisibilidad al reconocimiento. Gracias. Consideramos que para hacer un trabajo conjunto en lo que respecta a las rutas y protocolos de la atención a la población desmovilizada, es importante tener en cuenta la categoría de reconocimiento. La categoría de reconocimiento, que es la que voy a hablar a continuación, no la tomé precisamente de los aportes etimológicamente del griego o del latín, sino del concepto propio de la filosofía alemana, que es Anerkennung. Y a partir de ahí vamos a entablar también una reflexión acerca de cómo ir construyendo las rutas y protocolos. ¿Por qué la categoría de reconocimiento? La categoría de reconocimiento nos permite presentar y pensar diferentes aspectos. El primero, el reconocimiento contribuye a la comprensión de las gramáticas de las formas de la vida. Segundo, el reconocimiento desarrolla una fundamentación teórica de la sociedad desde una perspectiva normativa. Tercero, el reconocimiento también nos permite comprender los motivos de los conflictos sociales y la lógica moral de los conflictos sociales. Y sobre todo en este aspecto al cual estamos convocados, el reconocimiento contribuye a la comprensión de los procesos de inclusión a la escuela de niños desvinculados y jóvenes desmovilizados. En un primer momento quiero presentarles el aspecto metodológico que me propuse y nos propusimos a la hora de abordar esta categoría filosófica. Tuvimos en cuenta la investigación documental, se definió entonces un universo documental, unos autores, unos libros de referencia, se realizaron unas fichas temáticas y se realizó también una discusión y una reflexión también desde categorías deductivas y categorías inductivas. Es importante tener en cuenta que el referente teórico para la categoría de reconocimiento es la teoría del reconocimiento de Axel Honneth. Desde esta perspectiva tuvimos en cuenta los siguientes actores. En primer lugar, Fichte, con la fundamentación del derecho natural. En segundo lugar, Hegel con el sistema de eticidad y con la fenomenología del espíritu, pues tanto Hegel como Fichte empiezan a plantear unas categorías centrales sobre reconocimiento que nos va a servir mucho para la atención de la población desmovilizada y desvinculada. Y finalmente, Axel Honneth con tres libros fundamentales. Uno, La crítica del agravio moral, que trata sobre las patologías de la sociedad contemporánea, Reconocimiento y menosprecio, y su obra fundamental, La lucha por el reconocimiento. En el momento en que Colombia se dispone a pensar su futuro, mira hacia atrás, no para imaginar el horror, sino para no repetirlo. En esta imagen de Bruegel, el triunfo de la muerte, los invito a pensar lo siguiente: ¿qué entendemos nosotros por progreso? Definitivamente somos criaturas admirables y terribles, capaces de inventar sinfonías, castillos, palacios, pero también bombas atómicas. Definitivamente el progreso nos ha dado a entender que debemos tomar conciencia de que somos seres capaces de cultura y de barbarie. Sin embargo, en este cuadro, pues, que no se alcanza a ver bien, donde está la muerte triunfando, hay algo que se resiste. Bruegel busca una intención acerca del progreso y de cómo el progreso trae consigo una serie de cadáveres y escombros. Hay algo que se resiste y es esta imagen. Me permito señalarla acá. En esta imagen se presenta el amor cortesano.
el amante, la novia y el novio que se resisten a la muerte. Frente al conflicto hay algo que se resiste, frente a la muerte hay algo que se resiste. Y lastimosamente la historia nos ha enseñado que con un ser humano se puede hacer todo lo que se quiere. Por eso, frente a la lógica moral del conflicto social, las víctimas se han hecho visibles. Esto es una novedad porque víctimas ha habido siempre, pero son invisibles. Y para eso, nosotros hemos acudido a una serie de justificaciones. Incluso en el mismo Hegel. Para Hegel, las víctimas es un mal menor frente a todos los beneficios que nos trae el progreso. Por eso para Hegel, la víctima es tan solo el precio del progreso. Para Michel Foucault, la razón es del presente. Y ahí se establece también una gran pregunta. ¿La justicia es solamente de los vivos? Y finalmente hay una expresión de Reyes-Mate, que podemos disponer de la vida y de la muerte de las personas como armas políticas. Definitivamente las víctimas se han hecho visibles y hay que comprender que los niños desvinculados y los jóvenes desmovilizados también sufren una condición y es la condición de víctima. Este es el gran aporte que hace Hegel y Axel Honneth en lo que respecta al reconocimiento. Yo quiero que tengamos presente este aspecto importantísimo. El primero, las categorías morales de humillación y de ofensa hieren la subjetividad. Este tipo de menosprecio que se ha dado a los niños y jóvenes desmovilizados generan sentimientos reactivos, generan sentimientos negativos que han desembocado en resistencia y en reconocimiento. La tesis central, por ejemplo, de la filosofía, del tema que estamos tratando sobre el reconocimiento, nos dice que en la medida que haya un no reconocimiento a la dignidad humana, se está quitando el valor fundamental de la persona. Honneth plantea tres esferas de menosprecio y frente a esas tres esferas de menosprecio propone tres esferas de reconocimiento. Estas tres esferas de menosprecio se pueden encontrar en las vivencias depositadas de los niños y jóvenes desmovilizados. La primera atiende a la esfera de la integridad física. Por eso hablamos de maltrato y violación e integridad física. Estamos hablando de la dimensión del cuerpo. La segunda esfera, que tiene que ver con el aspecto del derecho, también se presenta una forma de menosprecio, y es que los niños y los jóvenes han sido sujetos a los cuales se les ha desprovisto de derechos y han sido excluidos. Y finalmente, en una situación más general, encontramos otra esfera negativa de menosprecio, que es la indignación y la injuria. Este tipo o estas tres formas negativas del desprecio generan una lesión moral en los sujetos. Daña el entendimiento positivo de sí mismo. Y esto genera una lesión moral. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Por qué nosotros consideramos que el reconocimiento puede aportar tanto a las rutas y los protocolos? El reconocimiento, va a decir Honneth, interpretando a Hegel, es un proceso intersubjetivo de constitución progresiva en el marco de las más amplias y elevadas formas de socialización. La familia, en la esfera del amor, el derecho, en la esfera que constituye todo lo normativo, y finalmente la sociedad, o lo que vamos a comprender como la comunidad ética. Frente a esas tres formas de menosprecio se plantean tres formas de reconocimiento. Y desde acá también tenemos claro una tesis importantísima que lo explicaba la profesora Luz Marina, y es que los jóvenes y los niños desmovilizados y desvinculados, así como logran asumir experiencias de guerra, también han logrado y están logrando reconstituirse como sujetos éticos y políticos. Por eso, frente a las tres esferas de menosprecio, es necesario tener en cuenta tres esferas de reconocimiento.
como lo he insistido, la primera en el ámbito de las relaciones primarias, que es la esfera del amor, la esfera del afecto; la segunda, la relación entre derecho, que tiene que ver definitivamente con la responsabilidad moral y la responsabilidad que van a asumir estos jóvenes y estos niños; y finalmente las relaciones sociales. Frente a estas tres esferas de reconocimiento, se puede potencializar el yo de los sujetos. En la primera esfera, en la esfera del amor, lo que tiene que ver con la autoconfianza; en la esfera del derecho, con lo que tiene que ver con el autorrespeto; y en la esfera social, lo que tiene que ver con la autoestima. Eso es importante en la labor que tenemos que empezar a recobrar y hacer nosotros, los orientadores. Y esto va a posibilitar una formación ética del desmovilizado y del desvinculado. Por eso Ponet, en sus obras, puede resumir las esferas de menosprecio y las esferas de reconocimiento por medio de esta imagen. Entonces, hemos interpretado que existen tres formas de menosprecio. A estas tres formas de menosprecio le corresponden tres formas de reconocimiento. Para el maltrato y la violencia en la integridad física, las relaciones primarias en el ámbito del amor y la amistad. En la disposición de derechos y exclusión e integridad social, las relaciones del derecho, el aspecto jurídico normativo, y en el aspecto de la indignidad o de la injuria, la comunidad de valor, la solidaridad. Así como se establecen estas formas de menosprecio y de reconocimiento, podemos establecer la contribución desde las rutas y los protocolos a la personalidad. Por un lado, en las relaciones primarias, la naturaleza de la necesidad del afecto; en la atención de las relaciones del derecho, la responsabilidad moral; y en la esfera de la indignidad y de la injuria, o en la comunidad de valor de la solidaridad, las cualidades y capacidades. Es decir, que nosotros debemos colaborar y hacer posible, desde las rutas y protocolos, definitivamente restituir estos aspectos. Tenemos claro que la paz sin justicia, la paz sin reconocimiento, la paz sin reparación seguirá siendo una tregua entre dos guerras. Pero también somos conscientes que el tiempo de la paz, el tiempo del reconocimiento y el tiempo de la justicia deben ser tiempos diferentes. ¿Cómo lograr llevar a cabo esto? Es lo que vendrá a continuación con mis compañeras, y es propiamente las rutas y los protocolos. En ese camino de hacer visible a las víctimas, nosotros como orientadores quisimos comenzar por saber quién es ese estudiante desvinculado, desmovilizado que llega a nuestra institución. Descubrir a ese sujeto que hay más allá de la etiqueta, ¿cierto? Cuando uno dice desvinculado, desmovilizado, eso trae una carga emocional de primerazo, ¿cierto? Y trae muchos imaginarios y muchos prejuicios, y quisimos ver qué había más allá. De hecho, cuando nos planteamos la pregunta sobre la caracterización psicosocial, si ustedes recuerdan un poco el objetivo que nos decía la profe Luz Marina, hablábamos de los factores de riesgo. Cuando empezamos a sistematizar la información, encontramos que habían factores protectores, y eso salió como una potencialidad fuerte en los estudiantes desvinculados y desmovilizados. En términos generales, los orientadores describen que hay un impacto en las esferas de desarrollo del ser humano. Esto sin llegar a generalizar, ya que, como nos dice Cifuentes, la experiencia de vinculación, permanencia y desvinculación no implica que sean un grupo homogéneo y que todos se identifiquen con ese grupo de desvinculados. Entonces es importante tener en cuenta eso. También otro aspecto que resalta: pareciera ser que el estrés se genera más en el tránsito de excombatiente a estudiante que de las huellas del pasado. Esto es lógico pensarlo si se tiene en cuenta que hay una ruptura con su principal vínculo de afecto, que se convierte en grupo militar. Entonces, antes de mirar esa parte, quisiera que fuéramos conscientes un poco de las cifras. Aunque no son claras, hay algunas aproximaciones que nos dicen cuántos estudiantes podemos tener en nuestras instituciones.
Desde el bienestar familiar nos refiere que hasta el 2015 tenemos un aproximado de 5.730 menores atendidos en el programa especializado. Desde la unidad para la atención y reparación de las víctimas se hace un aproximado de 7.629 estudiantes. Y opción legal, de pronto si ustedes recuerdan y participaron, hubo un acercamiento en el 2013 donde estuvimos trabajando, identificando esa población. Muchos de nosotros que participamos allí, cuando nos preguntaban en su institución hay desmovilizados, hay víctimas de conflicto, muchos decíamos no, en la mía no hay. Pero cuando se empezó a hacer la caracterización encontramos que sí había una población significativa en las instituciones, y acá nos dicen que en Ciudad Bolívar más o menos hay un aproximado de 5.322, en Bosa 3.922, en Kennedy 3.654 y en Usme 2.994. Es de suponer que con la firma de los acuerdos va a haber un aumento significativo de la población. Más o menos. Y va a aumentar, significa, claro, viene. La mayoría de población en diálogo con los orientadores está en la jornada nocturna, porque, y en la jornada de fines de semana, porque son estudiantes en condiciones de extraedad. Bueno, ya entrando en las características de la población, durante mi intervención voy a resaltar mucho la voz de los orientadores, que pues es de allí donde aprendemos como las lecciones desde la experiencia. Ellos nos dicen en términos generales que en la parte psicosocial hay un impacto en su historia de vida, en la parte psicológica, ahí se puede hablar de traumas psicológicos, pero también de trauma psicosocial, y definitivamente hay un impacto en los vínculos familiares. Desde la historia de vida encontramos historias marcadas por el reclutamiento desde muy temprana edad. Eso nos dice mucho en la parte que nos comentaba Camilo de las relaciones primarias. Son estudiantes provenientes de contextos de alta vulnerabilidad, donde su experiencia familiar está marcada por condiciones, en muchos casos, de maltrato, por condiciones de construcción de vínculos muy débiles con sus principales figuras de apego, que son papá y mamá, o los cuidadores. Son vínculos muy débiles. Por eso también han sido construidos bajo una estructura de naturalización de la violencia y de la naturalización de la violación de sus derechos. Al ser también provenientes de contextos de alta vulnerabilidad, de pobreza, donde hay hambre, pues se visibiliza la entrada al grupo armado como una opción laboral más que ideológica, como una opción de supervivencia, pero también como una opción de vinculación. Al estar desvinculado de su familia, yo encuentro el ingreso a un grupo armado como una posibilidad de seguridad, de protección y de encontrar un vínculo con un grupo, una identidad con un grupo que me genera ese vínculo que me encontré en la familia. Entonces, retomando un poco lo de Hodet, son estudiantes que crecen bajo el menosprecio, la desposesión de derechos y la indignación. Continuando con la parte psicológica, los orientadores nos dicen que es evidente que hay unas reacciones psicológicas debido a todas las experiencias que han vivido antes, durante y después de la experiencia durante la guerra. Ellos describen cuatro actitudes generales, que es la desconfianza, el miedo, el silencio y el aislamiento. Esto es lógico pensarlo si recordamos o nos imaginamos un poco ese entrenamiento militar, donde cualquier manifestación sentimental es sinónimo de debilidad, donde aprender a confiar o tener esa confianza puede llegar a ser un riesgo para la vida, ¿cierto? Dentro del grupo armado, desconfianza, miedo, silencio y aislamiento. Acá. Desconfianza, miedo, aislamiento. También dentro del grupo armado se mueven en unos sentimientos de ambivalencia, porque la cohesión es necesaria para la sobrevivencia del grupo militar, pero también se debe guardar cierto grado de distancia porque no pueden tener vínculos afectivos dentro del mismo grupo.
Esto nos dicen algunos autores que se puede escribir como una inhibición emocional, y desde la UNICEF nos hablarían de una despersonalización o una deshumanización, donde se hace un entrenamiento para despojarnos de los sentimientos. Por eso los niños y jóvenes son el punto blanco para los grupos armados, porque son niños que no cuestionan las órdenes, que son más manipulables y que funcionaban para la guerra. Esto pues nos lleva a describir unos traumas psicológicos. En términos generales, los orientadores refieren síntomas de depresión, ideación suicida, algunas adicciones, y esto dado también por los duelos no resueltos, primero por la ruptura con su familia de origen y segundo por la ruptura con el grupo, con los vínculos dentro del grupo armado. Y desde ahí tomamos que también hay un trauma psicosocial, y aquí hacemos muchísimo énfasis porque debemos entender que no solo el excombatiente está tocado por ese contexto de violencia, sino la sociedad en general. Y ahí retomamos los planteamientos de Elizabeth Lira y Martín Barón. Ellos nos dicen que el problema no está en el excombatiente, sino en el marco de las relaciones sociales. ¿Sí? Algo en las relaciones sociales mantuvo condiciones de exclusión, de inequidad, de falta de oportunidades e indiferencia, que nos llevan a todos a tener un contexto de violencia. Elizabeth Lira nos dice que cuando en un contexto de guerra se genera miedo, ese miedo no se genera solo en las personas que están allí en ese contexto, sino en la sociedad en general. Hay muchas personas con miedo, y el miedo genera unas características comportamentales tales como la desconfianza, el aislamiento, el silencio, exacerba los estados de alerta, y si nos fijamos, nuestra sociedad colombiana está marcada por estos cuatro actitudes. Y una desvinculación familiar. Entonces, encontramos que los estudiantes que están en las instituciones educativas, en muchas ocasiones están conviviendo con hogares tutores, los que están en los programas especializados del ICBF. Algunos, no muchos, viven con familia extensa, porque muchos de ellos no vuelven a ver a su familia biológica. Muchos se encuentran solos. Decía una orientadora que el gobierno les da un dinero y ellos arriendan una pieza y se quedan ahí solitos. Y muchos resaltan la pareja. La pareja, y ahí me acuerdo mucho de la imagen que nos describía Camilo, cómo esas relaciones de pareja se anteponen a las circunstancias de adversidad. Refieren esas relaciones de pareja como un potencial para superar esa crisis de identidad. Entonces, bueno, nos dice que en general el excombatiente está en una vulnerabilidad relacional, y esa vulnerabilidad, si de pronto nosotros como comunidad educativa, porque si nos fijamos, este panorama nos dice que el estudiante, ¿dónde va a establecer sus principales relaciones? En el colegio, donde va todos los días. Si no estamos preparados, lo que vamos a hacer es empujarlos a establecer unos vínculos por fuera de la escuela, unos vínculos ilegales, o que regresen nuevamente a los grupos armados. Acá nos dice la orientadora, es que les roban el alma, les roban esos sentimientos y esas emociones, y los obligan, si son niños, a continuar con el proceso que se vive en los grupos. Al sentirse sin familia, muchos de ellos estuvieron tentados a volver porque acá no tenían absolutamente nada. Luz Marina nos decía, están desvinculados. Estaban todo el tiempo en una pieza, que aquí casi siempre son inquilinatos. Estaban yendo a un programa y viniendo a estudiar. En términos académicos, quisimos resaltar esa transición, poniéndole este título muy sugestivo, transiciones críticas del juguete al fusil y del fusil al cuaderno. Eso implica unas transformaciones psicológicas y sociales bien profundas. Entonces aquí, en términos académicos, las orientadoras describen una desventaja en general de los estudiantes desvinculados. Lo que es lógico pensar si se tiene en cuenta que muchos de ellos o no han tenido ninguna experiencia académica o han tenido rupturas en sus procesos. En este momento recuerdo un estudio que se hizo en Colombia que nos decía que el 15% había estado inscrito en alguna institución, el 85% había tenido alguna experiencia académica y solo el 65% había completado primaria.
Entonces es evidente pues que nos lleguen chicos con dificultades de aprendizaje desde sus procesos de desarrollo, y aquí quiero resaltar la voz de los orientadores. Dice: tenemos personas totalmente gigantes, altos, desarrollados, musculosos, que no saben coger un lápiz. Tú ves un lápiz en sus manos perdido, o sea, desde motricidad fina en adelante. Entonces, cuando un estudiante se enfrenta a un chico que de pronto es menor que él y observa que tiene mayores habilidades, es normal que sienta inseguridad y sienta deseos de desertar del medio escolar. Entonces, también vemos esas dificultades de aprendizaje enfrentadas también a las dificultades de enseñanza. Los orientadores nos describían un poco de resistencia por parte del equipo docente, quienes, como les decía, están también tocados por ese trauma psicosocial, entonces también presentan desconfianza, miedo, aislamiento, y eso no permite la inclusión de los estudiantes. Entonces se genera estigmatización, exclusión, lo que nos genera promover las identidades basadas en el déficit. Yo creo que para nosotros es normal escuchar: este chico tiene una dificultad de aprendizaje, hay que llevarlo a la terapia, porque se crea la necesidad de que todo lo que nos rinda es mejor tratarlo por fuera del medio educativo. Entonces la pregunta es: si todo lo mandamos para afuera, ¿qué nos va a corresponder como educadores en el post-conflicto? Necesitamos evidentemente la flexibilización curricular, aprendizajes para la vida, y esto es clave si se tiene en cuenta que durante el entrenamiento militar todo lo que se aprendía se ponía en práctica, ¿cierto? Entonces necesitamos muchos conocimientos para la vida y articularlos con las necesidades de los estudiantes. Ellos traen un bagaje cultural, un bagaje desde la parte rural muy importante, que se puede retomar y se puede articular en los planes de estudio para que se sientan reconocidos y válidos dentro de los procesos académicos. Acá dice, por ejemplo, si tiene dificultades, si el niño no viene adelantado, no es lo mismo el que viene del campo que el que viene de un pueblo u otra ciudad víctima del conflicto. Se cansan tantos años de estudiar y no ver ni plata. De pronto muchas dificultades porque los procesos pedagógicos están hechos para un solo estudiante que cumpla con los estándares. Realmente no está preparado para este tipo de población que necesita fortalecer ese potencial, pero a través de logros cercanos a corto plazo, y como ellos tienen dificultades porque no estudiaron, entonces ellos no están en el mismo nivel de los demás. De hecho, a veces otros estudiantes que no han tenido esta experiencia tampoco están en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces, eso nos invita a reevaluar muchas de las prácticas pedagógicas. En términos convivenciales, describen que hay una aceptación general de las autoridades institucionales. Comparando esto un poco con los estudios que han hecho sobre la vida militar, el respeto por las autoridades o los comandantes se convierte en un mecanismo de protección y de seguridad. Entonces es lógico que se replique dentro de las instituciones educativas. Sí se evidencian algunas reacciones violentas, pero no son muchas. ¿Sí? Uno pensaría, o de pronto es el decir que de pronto, como ellos han venido de contextos violentos, vayan a reaccionar de manera violenta. Por el contrario, se abstienen mucho de involucrarse en estos eventos. Las orientadoras hablan de una acelerada maduración. Sirven mucho de referencia para los otros estudiantes porque se convierten en ese modelo, el personaje que los aconseja, que los acompaña para que no se involucren en temas de riesgo. Sí se evidencian algunas diferencias de género, nos dicen las orientadoras, las mujeres son un poco más amenazantes cuando tienen algún problema, sacan a relucir su pasado, mientras que el hombre trata de reservarse por temor a que sus reacciones sean más violentas. En términos generales, cuando se presenta conflicto se hace por fuera de la institución, tal vez por las implicaciones legales que eso conlleva, ya sea con la Agencia para las Reinserciones, ya sea con el ICBF. Hasta aquí vemos cómo el estudiante sufre como una crisis en esa transición de excombatiente a ciudadano, y nosotros quisimos retomar la teoría de González para describir esa crisis de identidad
Entonces, él nos dice que hay 4 estadios de esa crisis. Yo les voy a ir mencionando junto con los diálogos de las orientadoras. Entonces, primero, hay un shock o fuerte impacto por esa ruptura con su principal vínculo, que es el grupo armado, donde el estudiante se siente como perdido porque tiene que ingresar a nuevas rutinas, a nuevos códigos éticos, nuevos códigos morales, que eso genera el shock. Dice, uno de los casos de la persona del Chocó no sabía qué hacer. Decía, yo me quiero devolver porque este no soy yo. ¿Yo qué hago aquí metido en una pieza? Entonces ahí nos muestra un poco el desconcierto que vive el estudiante. Luego viene una desorganización como un vacío existencial porque está en el proceso de dejar ser del grupo armado y tratar de insertarse en la sociedad. Pero lo que traduce el estudiante es que ni es de allá ni es de aquí. Entonces está en el limbo. Hay un desarraigo cultural, además porque muchos de ellos vienen de contexto rural y llegan a la ciudad donde hay unas pautas de comportamiento diferentes. Y genera pues indefensión y sentimientos de querer evadir el programa. Hay chicos que los cogieron a los 14 años, a los 12, 11 y salieron a los 20 o 25, toda una vida dentro de este contexto. O sea, toda su etapa de formación, su niñez estaban ahí. Los desarraigan y los traen aquí a Bogotá, ciudad que no conocen, los traen a barrios sin llegar a generalizar hacia Bolívar, que no es un ambiente fácil, y a alquilar un cuarto. Luego viene la resolución donde intentan adaptarse, donde intentan repetir estas pautas de comportamiento, pero algo que escriben los orientadores que bloquea este intento de soluciones es la estigmatización fuerte por parte de los docentes. Entonces dice, la deserción acá, por los docentes, eso ha sido un tema que ha tocado trabajar con ellos, porque la mayoría de ellos los ven como los guerrillos, valga la redundancia, y que en cualquier momento les van a hacer revolución en el salón. Otra orientadora decía, en ese salón no hago quiz porque se me abortan los guerrillos. Entonces sí hay mucha resistencia. Y finalmente nos habla González de la retirada final, que se puede dar de 3 maneras. Retirada, que es desertar totalmente el programa, involucrarse a grupos ilícitos o volver a las armas. También se da la retirada por cuestiones administrativas o de seguridad, porque ellos tienen temor a ser reconocidos por otros excombatientes y como son tachados de traidores, pues a que se tomen represalias contra ellos. En este sentido, esperemos que con la firma de los acuerdos esto les dé un poco más de tranquilidad, porque ya no deben estar huyendo del grupo. Ya hay una otra forma de terminar la crisis, que es la negación. La negación son aquellos estudiantes que, entre comillas, se adaptan, pero no tienen un proyecto de vida. Es como si tuvieran un olvido forzoso de lo que fueron, pero no logran tener una identidad como civiles. Se sienten todavía identificados con el grupo, pero para ganar beneficios se mantienen en los programas. Acá los orientadores nos hablarán mucho de que hay muchos estudiantes desmovilizados que van a la escuela por los beneficios que les da la ACL y porque dentro del grupo se acostumbraron a depender de terceros. No se les ve un proyecto de vida o las ganas de salir adelante, sino de ganar beneficios legales. Y finalmente el cambio radical, que si es un estudiante que genera un nuevo proyecto de vida, que genera nuevas metas y se visibiliza, se resignifica, se reinventa. Entonces dicen, ellos vienen con esa idea, entonces tienen claro que quieren estudiar y que quieren trabajar. Entonces, esa es como la parte de los factores de riesgo. Vamos a hablar un poco de las potencialidades que tienen estos estudiantes, que son muchísimas. Nos dice una orientadora, niños con deseos de vivir, de querer ver de cara al mundo, con expectativas por un mundo mejor, a pesar de aquellos recuerdos que pasan por la mente. Entonces nos dicen, son estudiantes con una gran capacidad de resiliencia, ¿sí? Y esto lo han aprendido durante toda su vida, superar las adversidades.
son estudiantes líderes que cuando se comprometen les encanta participar y colaborar, sobre todo con las actividades culturales y sociales. Les gusta mucho, o sea, son muy propositivos, es lo que quiere resaltar, ese ser político. Hay mucho reconocimiento por parte de sus compañeros. Los compañeros se convierten en un vínculo y a pesar de que en algunos casos ellos conocen su experiencia en el grupo armado, los acogen muchísimo y se convierten casi que en líderes de paz dentro de la institución. Los orientadores describen que hay un alto grado de autocontrol emocional. Entonces acá dice, no se alteran, tiene que ser algo que realmente ellos vean que les afecta demasiado. De resto tratan de no involucrarse. Si recuerdan las actitudes de aislamiento, pues no van a ser estudiantes que fácilmente entren a interactuar con los otros. Entonces se abstienen mucho. Participación y colaboración. Refieren los orientadores que es lento, que no es de un momento a otro, pero que cuando se da el espacio de confianza, son seres muy participativos dentro de la comunidad educativa y demuestran un esfuerzo de dedicación especial para superar las dificultades académicas. Dice acá, ellos se convierten en líderes positivos y se van a querer muchísimo porque tienen la calma y la tranquilidad que de pronto no tienen los otros chicos peleando por todo y que quieren probar las drogas. Ya frente a esta situación, empezamos a indagar cuáles eran las prácticas de orientación que les habían funcionado a aquellas orientadoras y orientadores que habían tenido la experiencia con desvinculados. Ellos nos refieren en términos generales que es clave el abordaje psicosocial, el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Acá dice una orientadora más adelantico que no se puede echar todo en el mismo costal. Y ellos nos referían, siempre se hace énfasis en los desplazados como víctimas, pero muy pocas veces se toma el desvinculado, el desmovilizado. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas hay? El contacto inicial es clave, debe ser un contacto espontáneo. Ellos nos refieren que cuando los chicos son remitidos, se genera una resistencia muy grande, por lo que tenemos que ser muy pacientes y no acelerarlo si el estudiante no desea la ayuda. Y cuando lo hacen de manera voluntaria, pues son un poco más abiertos. Además que traen la experiencia de haber sido ya intervenidos desde diferentes especialidades por los programas en los cuales han participado. En términos generales, el conocimiento se ha construido de manera inductiva. Una orientadora decía acá, yo acepto, al principio hacía unas cosas que obviamente no eran adecuadas, afortunadamente no fue algo así como muy extremo, ni que los haya afectado, pero pues sí es relevante tratar de visualizar qué es lo que tienen en su entorno y tratar de depurar este tipo de cosas. Entonces, simplemente llegó a la institución, la población, y como muchas cosas que nos tocan, nos tocó actuar desde nuestros saberes empíricos, digámoslo así. Esto refleja la necesidad de tener más espacios como este, de poder hacer trabajo en red, de tener las bases teóricas y sobre todo de conocer las rutas, los apoyos legales e institucionales que deben tener este tipo de población. Nos hablan las orientadoras también que hay una transformación mutua. Decía una orientadora, yo al comienzo pensaba que eran como raros, que eran como violentos, pero cuando me abrí a hablar con ellos solo me di cuenta que habían historias de dolor, de frustración, como todos las hemos tenido. Se requiere una sensibilización institucional, ¿sí? El orientador puede hacer muchas cosas, pero si desde el aula se sigue estigmatizando, los esfuerzos son pues inviables. Y se requiere una caracterización. Muy pocos son los orientadores que referencian la cantidad de desvinculados o desmovilizados que tienen. Hay mucho desconocimiento de la población. Entonces, en términos generales, nos dicen que la confianza, la actitud empática, el respeto y la tranquilidad
la comunicación horizontal y la escucha activa son aquellos elementos que nos van a permitir acompañarlos en esa resignificación de excombatiente a ciudadano. Y acá dice, ellos llegaban acá y te podían hablar una hora, y yo decía en esa hora, Dios mío, ¿qué les voy a decir a todo lo que me están contando? Y ellos hablaban, hablaban, mientras que yo de una u otra forma daba alguna todo, pero una cosa mínima, y ellos se paraban y me decían, profe, muchísimas gracias, eso era lo que necesitaba. Y yo decía, pero yo no les dije nada. Entonces era como permitirles hacer esa catarsis y ya. A veces solo necesitan que los escuchemos. Y a veces esa escucha no es fácil porque tienen muchas cosas difíciles que contarnos. Por eso es importante la actitud abierta, la comunicación no verbal que tengamos para permitirles comunicarse. Y ya entrando en los generales sobre lo que hacían, sobre esa ruta, cómo la llevaban, ellos nos decían que primero se identificaba la población, se trataba de hacer una sensibilización con docentes, se hacía un seguimiento a la asistencia por parte de los coordinadores. Y en algunos casos iba a hacer resaltar mucho la inconstancia en los programas institucionales. Iban al comienzo y después ya van solitas las orientadoras. Que se hacían más que todo talleres de acceso de servicios, como las directoras de redes de apoyo, y luego un seguimiento y una articulación institucional. ¿Qué limitaciones observamos ahí? No se abordan de manera diferencial, la mayoría de estas rutas están inclinadas a los desplazados, hay desconocimiento en general de la norma y de los procesos, escaso e inconstante acompañamiento por parte de las instituciones. Las rutas que hay, porque ya les voy a contar, este no es el primer acercamiento a una ruta, hay tres intentos, pero que no son socializados a la mayoría de orientadores, sino a grupos muy pequeños. Y se aprende de manera inductiva. ¿Qué oportunidades? Hay un tutor de acompañamiento por parte de la ACR, hay de pronto con el acompañamiento también de la ACR se activan rutas para dar acceso a los servicios, y orientación con principios éticos. Esto se hace básicamente por las indicaciones de la ACR que le da a los orientadores. Estas tres rutas son los acercamientos que se han dado en términos del distrito, que para muchos son conocidos. Entonces tuvimos opción legal, que participamos 300 y pico orientadores, que fue liderada por la orientadora Milena Giraldo. Ella participó en la investigación y ella nos comentaba que esta ruta básicamente era más inclinada a los desplazados y tenía tres momentos: la acogida, que era identificar primero que había la población en el colegio; el apoyo, identificar cuáles eran las necesidades que tenía la población; y de ahí se hacía el acompañamiento, remitiendo pues a las instituciones que apoyaban la población. Los protagonistas en esta ruta eran los orientadores y los docentes. En la estrategia RIO, que fue el año pasado, inició en el 2014, es muy básica y nos refiere que hay que hacer el registro de alertas, una entrevista familiar para verificar derechos, verificar RUP, registro único de víctimas, y de acuerdo a esa verificación de derechos hacer las revisiones respectivas. Si uno se puede mirar de las rutas, se parecen muchas unas de otras en la cartilla RIO. Bueno, y la última fue un convenio entre el CINEP y la Secretaría de Educación, acá está, se llama La Travesía de la Luz, y ellos, básicamente el objetivo es el rescate de la memoria con enfoque reparador. Tienen dos momentos: el primero es visibilizar, que es identificar la población que hay dentro de la institución, y dos, informarse sobre el marco legal, y dos, posibilitar. Este posibilitar, ellos crean algo nuevo, que es el equipo gestor. Ellos dicen, hay que construir un equipo dentro de la comunidad educativa que esté liderado por el rector, el orientador, coordinador. Se le quita un poco el peso al orientador nomás, y desde este equipo empezar a sensibilizar a toda la comunidad. ¿Qué vemos acá? Pues que requerimos
una ruta que permita articular procesos, que haga énfasis en la diferencia entre desplazado y vinculado, y así poder empezar a trabajar. Nosotros proponemos una ruta que es el camino que nos va a dar dentro de todas las áreas de la institución, y un protocolo que es lo que, como aquellas pautas que podemos seguir los orientadores en el ejercicio de orientar al estudiante. Entonces acá dice, en este año recibí un documento que me plantea a través de la estrategia RIO algún tipo de manejo, no es muy claro, es muy parecido a las rutas de atención psicosocial dirigidas a estudiantes, sin embargo nos da como un diagrama para seguir la atención a las víctimas. Y desde SED nos dice, lastimosamente el producto quedó más para los desplazados, pero yo creo que eso con uno, dos o tres arreglos queda perfecto para los desmovilizados. Entonces, ya concluyendo los resultados, en términos generales vemos que necesitamos formación en algunas temáticas como la legislación y el marco normativo, los conceptos de conflicto, justicia restaurativa, aprender sobre el modelo psicosocial, porque muchos decimos el abordaje psicosocial, pero cuando vamos a hablar hay mucho tema que aprender frente a este método. Intervención en crisis, y rutas existentes en el momento. ¿Qué herramientas necesitamos adquirir? Como herramientas que desde el arte resaltan los orientadores, desde la plasticidad se permita la expresión de sentimientos, porque muchos de ellos no quieren hablar, entonces el arte podría ser un buen aliado para posibilitar este diálogo. Reconstrucción de la memoria histórica, constelaciones familiares y construir como una caja de herramientas. ¿Qué apoyos como orientadores necesitamos? También necesitamos expresión de sentimientos, poderle contar al otro, mire, no supe qué hacer en este caso, mire, me contó algo tan difícil que yo no pude orientar, tener como ese diálogo entre los profesionales, red de orientadores, conocer las instituciones especializadas y tener un diálogo con las instituciones que mantienen contacto con la población. Es como los resultados de la investigación. Viene mi compañera Marcela a contarles la propuesta de ruta y protocolo que hemos construido. Presentado mis compañeros, desde ese reconocimiento teórico de lo que pretendemos rescatar en esa persona, que es el desvinculado y el desmovilizado, y sobre todo a partir de la experiencia que nos da el acercamiento con nuestros compañeros orientadores y poder rescatar desde su voz los aprendizajes que ellos han tenido del trabajo con esta población, planteamos lo que nosotros consideramos puede ser una ruta y un protocolo para la atención de estas personas desde el contexto escolar. Esta ruta que nosotros planteamos se llama Reconstruyendo el Camino Juntos, plan de acogida para la inclusión educativa de estudiantes desvinculados y desmovilizados de grupos armados ilegales. Una propuesta de abordaje pensada desde la voz de los orientadores y construida por la voz de los orientadores. La ruta, hace referencia a todas aquellas acciones que toda la comunidad educativa está llamada a hacer, no solo el orientador escolar. Y el protocolo ya va más centrado en cómo optimizar ese rol del orientador escolar y qué podemos hacer desde nuestra oficina, desde nuestros espacios, desde nuestra interacción como orientadores con nuestros niños desvinculados o con nuestros adultos desmovilizados, porque también atendemos, no en tantos espacios, personas desmovilizadas, también somos orientadores de personas desmovilizadas. Nuestra ruta que pretende, o por qué quisimos construir esto, cuando se hizo la integración con los orientadores, no hay como una línea común que nos pueda dar a todos una manita de qué hacer. Entonces era como el primer propósito, recoger toda esa experiencia y mirar qué nos sirve, qué podemos proponer, qué podemos mejorar. Pero a su vez queríamos rescatar todos los aprendizajes que las personas que ya han tenido la oportunidad de trabajar con esta población han tenido. La idea es como poder proponer
un camino común que sigamos todos y que co-construyamos, replanteemos, evaluemos para poder enfrentar este reto que se nos viene, que ya lo tenemos, pero que con el momento histórico que estamos viviendo posiblemente vaya a ser mucho más amplio. Para nosotros es básico abordar toda esta población desde el enfoque psicosocial, e igualmente así lo exige el Ministerio de Protección Social desde los lineamientos que da para el trabajo con esta población. Ellos, la ley de víctimas otorga al Ministerio de Protección Social la tarea de diseñar esos lineamientos para preparar a los agentes que trabajarán con las personas desvinculadas y desmovilizadas, y resaltan que es bajo el enfoque psicosocial que se tiene que hacer este acercamiento. Bajo esa directriz tenemos tres principios que tienen que ser básicos en la atención a estas personas. Entonces, dignificación y reconocimiento, donde tenemos que ser cuidadores emocionales de estas personas. Tenemos que ser muy tácticos en poder acercarnos a ellas y en no violentarlos, sino en hacer un reconocimiento como sujeto de derechos que son. Tenemos que buscar que ellos se empoderen, de pronto cortar un poco el asistencialismo y el estar ahí como tomándolos de la manito. No, tenemos que darles herramientas para que ellos puedan seguir, construir y participar de su proceso. Y principalmente una acción sin daño, no revictimizar, reparar y poder en cierta manera contribuir a la no repetición. Esta es la infografía de la ruta que planteamos en general. Entonces es como un caminito que inicia desde la entrada al colegio y termina cuando nuestras acciones dan una salida al proceso, cuando se hace una remisión y a través del seguimiento que tengamos que hacer. Entonces vamos a ir paso por paso explicando cómo funcionaría esta ruta. La ruta iniciaría desde la gestión directiva, pasando por la secretaría académica, coordinación académica, orientación escolar. Hay un punto donde tenemos que hacer una gestión interinstitucional favoreciendo el principio de corresponsabilidad. Esto no es un asunto que atañe solamente a la escuela, sino a la escuela en articulación con muchos otros sectores. Vamos ya directamente a lo que es el curso, el espacio donde va a estar el estudiante, a través de ello los docentes y los estudiantes. Entonces, como ustedes pueden ver, están involucrados todos los actores de la comunidad educativa, hablemoslo internamente. Ya la comunidad y las familias las entraríamos a abordar en otros espacios. La gestión directiva. Cuando decimos gestión directiva, pues ¿en quién pensamos? En el rector, ¿cierto? Más o menos, o sea, como la cabeza del colegio es el rector. Entonces, a través de la gestión directiva, a través de los espacios que favorezca el rector, pues necesitamos entrar a sensibilizarnos, no solo los docentes, no solo los estudiantes, nosotros también. En el acercamiento con los orientadores nos dimos cuenta que nosotros también tenemos prejuicios que manejar y que abordar. Entonces, empezando desde nosotros mismos, tiene que partir esa sensibilización, romper el estigma, romper el esquema, muchas veces romper el miedo a abordar esta población, porque a veces nos sentimos como, uy, y esto como con qué, cómo se coge. ¿Esto qué nos va a requerir? Nos va a requerir un rector que nos facilite espacios de sensibilización, de conocimiento, de preparación. A él no le queda fácil, él también tendrá que gestionar, y tanto las administraciones nacionales como el sector local o interterritorial también tiene que favorecer esa capacitación y esa sensibilización. El rector tiene que ser una guía para todo su equipo y un acompañamiento para todo su equipo. Sabemos que esta población nos va a exigir a todos cambiar prácticas y modificar cosas, pues él tiene que estar ahí de la mano con nosotros, acompañando, vigilando, en su momento dando un jalón de oreja si es pertinente, para que se pueda garantizar un verdadero acompañamiento a estas personas. Y pues con la capacitación y los espacios que podamos proveer entre todos, pues tenemos también que mirar cómo hacemos una apertura a nuevas metodologías para el trabajo. Entonces, de pronto él no va a tener un acercamiento directo a los estudiantes y su papel no va a estar en la atención del día a día, pero sí en los insumos y las herramientas que el resto de la comunidad educativa tengamos para trabajar con esta población.
Cuando tuvimos el acercamiento con los orientadores, nos dimos cuenta que muchos, como decía mi compañera Andrea, no tienen o no teníamos ni idea que teníamos desvinculados y desmovilizados entre nuestros estudiantes. Quien parecía tener esta información de primera mano era la secretaria académica, por la información que ACR le suministra a la hora de vincular el niño al sistema escolar. De allí que es esta la primera persona que tiene el contacto y el conocimiento con esta persona. Al ser la primera persona, es la persona, la cara amable de la institución. Entonces, el primer contacto tiene que estar enmarcado en una relación de cortesía, de amabilidad, en un sentimiento de acogida, pues que permita que el estudiante, que también debe venir cargado de un montón de inseguridades, de expectativas, pues no sienta como ese choque, sino que por el contrario, se sienta más o menos cómodo en el espacio. Y